Desde luego, bueno, luego además está Yomif Kehelcha. Y bueno, y Edris, con un buen día, ya sabemos, como llegues al final con él, échate a temblar. Aquí tenemos a Kehelcha también es un hombre con 12.53 de mejor marca, Sí, aunque que va a correr su primer 5.000 del estrena año. la temporada aquí. Hay varios que van a hacer su primer 5.000 de la temporada. Kehelcha, Kipchirchir, Kazuizi, Comunian, Letin, Tesfaye. Kehelcha, de hecho, si no me equivoco, no ha hecho ninguna carrera de ningún tipo este año. Y no, le hemos visto en pruebas de 3.000 metros en la pista cubierta. La pista cubierta, efectivamente, sí, pero sí, al aire sí. libre todavía no ha hecho nada. Fue campeón del mundo en el 3.000 en Birmingham, donde renovó su título del 2016. Es, por tanto, su primera prueba al aire libre. Son muchos los participantes. Yo creo que rápidamente se van a formar grupos. A ver si funcionan bien las dos liebres de Vicky Prochit-Betts y Colin Cheboy. 21 o 22 contando los nombres. Muchísima gente. Esto es una prueba, desde luego, para que las liebres hagan bien su trabajo y se pongan en fila rápidamente. Sin duda va a ocurrir así. Hombre, Cheboy es una atleta de 30 años, una atleta sobre todo de 1500. Debimos correr en Huelva este año. Con no mucha suerte, fue sexto el otro día en el campeonato nacional en Nairobi 1500. Por tanto, un atleta de 1500, pues sí que podría perfectamente el llevar los ritmos para este 5000. Sí, sí, aunque bien. La primera libre será Beth. Efectivamente, ya se pone ahí Beth, Cheboy, la segunda liebre y el resto del grupo, con Varega por el interior. Y ya se ha puesto el grupo en fila. Fíjate, tenemos atletas de la calidad de Henrik Ingebrigtsen ahí muy en la parte de atrás, pero es que la cosa ya ha debido salir bastante rápida. Vamos a ver enseguida el paso por el 400. Ingebrigtsen, que tiene 13.16 de este año, es su mejor marca personal. Hoy tiene una ocasión buenísima para rebajar esa marca. Pues imagínate, si él, lo que decimos siempre que vemos atletas españoles aquí, ¿no? Si él sabe leer bien la carrera y sabe situarse en ella. Sí, no tiene que irse en ese grupo de adelante, ni mucho menos, sería un error. Hoy sí que hay muchos aficionados de Etiopía en las gradas. Hemos pasado más o menos 59 segundos, un minuto, el 400, ¿eh? Sí, están yendo rápidos, ¿eh? Están yendo bastante rápidos. Las dos liebres. Letin, también le vemos ahí arriba. Vincent Letin. Mira, 1.30 el 600. Sí, 61, a 1.1 esa vuelta. 1.1.86. Y volvemos otra vez al triple salto. Cristian Taylor ha empezado con 7.21. Detrás tiene a su gran rival, a Pichardo. Vaya dos competidores, vaya dos competidores. Esto es que no pasa nada si no saltan tanto al principio, porque son capaces en el último salto de irse a casi 18 metros, si no pasar incluso a los 18 metros. Taylor, como siempre, ese vuelo rasante con... Normalmente iba a decir un jump muy bueno, no es el caso, porque no ha tenido una buena recepción en la arena. Además da la sensación de que ha debido sentir el nulo y ha sentido el nulo y por tanto por eso ha prácticamente parado el salto en el jump, en el último. No ha acabado totalmente la recepción. Continúa por tanto con el 17-21, estamos esperando el nuevo salto de Pedro Pablo Pichardo. Sí, que tiene que ir ahora enseguida, en teoría, por aquí lo tenemos. Este es Pichardo, efectivamente. Momento 16.89, estoy convencido que si no hace nulo, en este salto se va a ir a más. Otra cuestión es cómo está soplando el viento, tal vez lo tengan un poquito en contra. ¡Hop, esté pillado! ¡Oh! Bueno, efectivamente, ¡qué barbaridad! Se ha ido más allá de los 17 metros. Se va a poner en la primera posición. Clarísimamente. Vamos a volver a ver qué manera de rebotar en el suelo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es súper, súper, súper reactivo. Claro, es. Fíjate. Se ha perdido 18 centímetros, fíjate. Se hubiera ido casi a su marca de la temporada. Qué manera de rebotar, qué barbaridad. Además, cómo queda suspendido en el aire. Sí, es que llega muy rápido realmente al tercer apoyo, al tercer salto. Llega rapidísimo. Y eso le permite. Eso es fundamental, claro, no perder
excesiva velocidad horizontal en los saltos. Se pierde, evidentemente, pero no perder tanto. ¡Qué barbaridad! 17.61, dejándose 18 centímetros ahí. Bueno, pues un salto que ya pone la prueba en órbita, digamos. Estos planos preciosos, los apoyos también en los atletas de 5.000. ¿Eh? Alguno diría, debe ser un velocista. Pues no. Este es Bet, la liebre. Son los atletas de 5.000. La realidad es que no debe haber demasiada diferencia entre el correr de un velocista, quiero decir, en los apoyos, en su fuerza sí, pero en el tipo de apoyo no debe haber demasiada diferencia. Sobre todo en pista, con la cantidad de clavos. Efectivamente, claro. No debe haber demasiada diferencia entre un velocista y un corredor de larga distancia. Tienen los clavos en la parte del metatarso. Eso es. Letin, Cheboy, Addis. Bueno, pues me da la sensación de que ya se ha retirado la primera liebre. Bet ha pasado en 2:34.72 el 1000. Bueno, le pedían 2:33, más o menos ha cumplido. Lo que no veo ahí es la labor de Cheboy, de la segunda de las liebres. Ahora van más o menos a 1:03 casi toda la vuelta. Habían empezado la primera muy rápida, 1:01, luego 1:04, ahora 1:03. Cheboy está ahora mismo pasando segundo, no está haciendo. No está haciendo de liebre. Y bueno, es una atleta de 1500, por tanto no sé qué pinta ahí. No creo que vaya a concluir toda la carrera, por lo menos no estaba previsto que lo hiciera. Y está tirando en la primera posición Vincent Letin, keniano. Un atleta que debuta en el 5000 esta temporada. Tiene una marca muy, muy discreta, sí, está haciendo el del día claramente. 5:13 en el 2000, ya 4 segundos por debajo, o sea, peor, quiero decir, más lento de lo que se había pedido. Sí, da la sensación de que Cheboy ha aumentado un poquito el ritmo, por lo menos a mí me lo parece. Vamos a ver si bueno, ahora así. Sí, funciona como tercera liebre, quién sabe. Letin, claro, no podía estar tirando mucho más. Es una letra de 13:49 con mejor marca personal, por tanto no era lo lógico que siguiera tirando ante atletas que quieren estar por debajo de los 3:04 en la carrera de hoy. De momento, el grupo va muy junto, por lo menos este grupo de atletas africanos. Luego está otro grupo donde está Inger Pristen. Sí, da la sensación de que pudieran ir un pelín más rápido. Sí, ¿verdad? Pelín de estar a mí no me da la sensación de estar corriendo para hacer mejor marca mundial del año. Es la que tiene Varega. Varega, que de momento va bastante escondido, por así decirlo. Le veis ahí, bueno, cómodo, está ahí ahora en la tercera posición. Vamos a ver cómo van las próximas vueltas. Este chico, Cheboy, se le ha pedido 63 segundos por vuelta. Antes lo cumplió, hizo más o menos, bueno, justo eso prácticamente. Hay que tener en cuenta que esto ahora va a acelerar. Si a 1:03 por vuelta va. Siendo todos los que son ahí, esto va a acelerar muchísimo. Probablemente a falta de 2.000 metros va a empezar a ir muchísimo más. Mira que Helsch aquí atrás que va, sí. Que es el penúltimo de este grupo. Sí, además, fíjate, y en cambio puede remontar. Fíjate lo compacto que va el grupo ahí. Eso quiere decir que podrían ir muchísimo más rápido. Ahora 1:04.23, el paso por esa vuelta, es decir, han ralentizado un segundo más los tiempos de paso y por eso hay tanta gente en ese grupo. Sí, esto está claro, tiras fuerte, el grupo se alarga más despacio y el grupo se compacta, ¿sabes? Es así de sencillo. Sandy Morris, segundo intento sobre 4:72, primer salto que vemos de esta atleta en el día de hoy y válido. Bien, muy bien trabajado. Esa altura de 4:72, hasta ahora la ha podido franquear solo tres atletas. Una Morris, lo acabáis de ver, las otras dos, pues mira, no os lo decimos porque seguro que nos lo ponen y así hay más emoción. 4:72 a la primera. Una atleta que está en ese club selecto de los 5 metros. Y ahora nos vamos a Lisa McCartney, la atleta neozelandesa que también franquea el 4:72. Era otra de las que os decía que había logrado franquear el listón en esa altura. Bueno, nos queda una en el 4:72 a la primera, porque hay otra que lo ha hecho a la segunda. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre, quiénes son esas atletas destacadas. Una de ellas ha hecho récord nacional. Os doy esa pista. Lo vamos a ver enseguida. Porque seguro que ahí el realizador vuelve otra vez a
los apoyos de los pies de los corredores de los 5.000 metros. Ya vemos alguno por ahí entrando casi casi de talón. Estas imágenes ya te van a gustar para tu maravillosa aula virtual, ¿eh? Ah, pues sí, sí, sí. Tú sabes que yo soy un gran coleccionista de imágenes de este tipo. Volvemos a los 5.000 metros. Y esto se va a acelerar. Varega está ahí ahora tirando. Varega, Hadis, Kifle, Kisa, Moya. Yo no sé si vamos a ver la mejor marca mundial del año. Lo que sé es que vamos a ver un final trepidante. Claro, es que habían bajado hasta 1.5.43 la séptima vuelta. En la octava han vuelto y a ir un poquito más rápidos. 1.03.84. Verás la que se va a liar aquí de un momento a otro. Es que hay 11 atletas y mira que Helcha tranquilamente ahí atrás. Pero 11 atletas con posibilidades, ¿eh? Sí, sí. Varega ahora tirando, el hombre que venció en Estocolmo. El que tiene la mejor marca mundial de la temporada con 13.04.05. Precisamente en la carrera de Estocolmo se hizo la primera, la segunda y la cuarta mejor marca mundial de la temporada. La tercera la tiene Bekele, realizada en Huelva, ¿os acordáis? ¡Qué carrerón! ¡Qué gran mitin el de Huelva! Varega, Bekele, corriendo por el exterior, por el interior Kifle. Me gustaría ver también la reacción de Edris, de Gijelcha. Son estrategas, aunque les veáis atrás. Todavía yo creo que tienen algo que decir en esta carrera. Varega mirando de reojo ahí, sí, a un lado y otro. Faltan tres vueltas, 1-3, otra vez. Edris atrás del todo. Sí, sí, Edris tal vez demasiado atrás y que Gijelcha sí también. Pero bueno, en metros no es tanto. En metros que hay, 8 metros, 6 metros, 7. No, sobre todo que además ahí, según está Edris, si es que está bien, bueno, pues no le molesta, sabe que no va a recibir golpes. No. Ahora, hace falta que esté bien, porque... Claro, lo que pasa es que luego va a tener que atacar en una contrarrecta. Eso sí. En una recta, porque es que si no es muy difícil pasar todos y por las curvas pasar a 10 personas. No, no, está claro. Es dificilísimo. Está claro, pero todavía queda carrera suficiente, ¿eh? 10.33, el 4.000, 2.38, por tanto. Habían pasado en 7.54, 3.000, 10.33, el 4.000, 2.38, por tanto, 4 segundos más lento este parcial de kilómetro que el primer kilómetro de la carrera. Ahora se alarga un poquito el grupo. Este último kilómetro, sin duda, va a ser el más rápido. Sigue Varega, sigue Kifle corriendo por el interior. Se está quedando ahí un poquito Edris, porque quedan solo dos vueltas. Pero mirar que ahora ya es más rápido el ritmo. 1.02.66. Varega, Valio, Kifle, Gijelcha, Hadis, Moya. Estos son los atletas que encabezan la prueba a falta de 800 metros. Nos vamos a ir, yo creo, claramente por encima de los 13 minutos, pero todavía es posible ver mejor marca mundial de la. Que va... Suelto a más cada poder, vez mejor situado, sí, todo el rato quiere ir por el exterior. Edris, que yo creo que va forzado, un poquito forzado. Sí, da la sensación de que así es, sobre todo teniendo en cuenta, mira, además es que está jugando, está haciendo la goma ahí lo tiene un poquito complicado, sí. Pero que Gijelcha, que va por el exterior, que todo el rato iba atrás del grupo, dije, tener cuidado con Gijelcha. Varega todo el rato tirando. Varega es muy rápido al final, demostró el otro día cuando venció a Valio. Ahí está Gijelcha, se quiere colocar primero al toque de campana y también le quiere cerrar por el interior. Gijelcha, Varega. Última vuelta. Cómo la ha cerrado, Gijelcha, que va a lanzar un ataque largo, un ataque de 400 metros. Gijelcha, Varega, Valio, que fue el segundo en Estocolmo. Hadis, que fue el tercero. Ahora mismo tenemos a los tres primeros de la carrera de Estocolmo con Gijelcha por delante de ellos. Ahí se queda un poquito. Gijelcha, Varega, Valio. Se van estos tres atletas. 12.30, va a ser un final muy bonito. Un final de sprint largo, sostenido. Tiene pared de fuerzas incluso para atacar en la curva. ¿Qué ha pasado ahí, hombre? No, por Dios. Yo creo que ha habido como una especie de empujón, luego el otro, no, tal vez para intentar no querer caerse, le ha agarrado de la camiseta y va a vencer Valio. Bueno, pues con un final que... Oye, mira la marca, ¿eh? Sí, bueno, la marca, pues mira, va a ser mejor marca mundial de la temporada. Fíjate, lo esperábamos. 13.01.09, eso quiere decir que si hubiera estado, creo yo, entre Varega y Gijelcha la carrera... Por debajo de 13, sí, sí, si van, sí, o probablemente a los 13 pelados. ¿Qué final más deslucido? Qué pena, más raro. Qué pena. Yo no quiero ver ninguna mala intención en ninguno. Yo creo que ha sido un tropezón de... Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Y al caerse Varega ha cogido a Gijelcha, ¿no?
Varega 13-02-67, que también mejora lo que hizo en Estocolmo con ese accidente. Qué pena, qué pena. Con ese accidente. Mira, se queda Varega. Mira, ahí, ¿ves? Y ahí le coge. Uf, pero lo de Kehelcha es un poco. Lo de Kehelcha. Esa mala uva, sí. Sí, yo creo que eso de cogerla ahí del pantalón. Claro, claro, claro. Le dice, me has hecho tropezar ahora. No, eso no está bien. Sí, no, a mí no, no me gusta. Kehelcha, no me gusta la maniobra de Kehelcha. Señor Kehelcha, esto no es sí, así. Sí, no. Esto no es así. Y Varega, que ha tenido fuerzas para poder recuperarse ahí. No, no, lo que dices tú, Varega ahí está por debajo de los 13. Sí, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Es que ha perdido mucho ahí. Mucho, muchísimo, muchísimo. Ha perdido muchísimo, además te rompe el ritmo, te rompe todo. Y claro, ese incidente entre Varega y Kehelcha le da la carrera en bandeja a Valio, que se pone líder mundial de... del año. Yo creo que ese tropezón 55-24 lo sí, tiene a vuelta, ¿eh? Sí, sí, sí. Ese tropezón son lances de carrera. Sí, el tropezón probablemente pero, sí, pero luego pero eso, lo otro no. Lo otro no, lo otro no. Que dice, algo no, instintivo además. Para no caerte. Bueno, pero yo creo que no le agarras ahí así. Bueno, ahí Varega que creo que está buscando hacer las paces con Kehelcha. Pero no, no se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo. Están enfadados, están enfadados. Ah, y sigue Varega tratando de llevar a Kehelcha no se sabe dónde. No sé aquí. Si para ver la tele sí, o quizás, algo así. Pero bueno, pero mira los resultados, ¿eh? Con 5 atletas por debajo de 3.05. Marca personal para Jator, marca personal para Kifle, para Kisa. Y claro, marca la temporada para muchos de ellos. Sí, lo que pasa es que no...